Saludos señores y señores, ¿cómo estamos? Hoy en este video les voy a dar una pequeña reseñita de un juego que la verdad que fue uno de los juegos más duros, puñeteros, difíciles y de quebrahuesos de todos los tiempos. Sí, estoy hablando de Teenage Mutant Ninja Turtles, o sea, Tortugas Ninjas, hecho por Konami. Para el récord, mucho más decir, pero ahí dice Ultra Games. Bueno, Ultra Games es la subsidiaria de Konami, porque recuerda que Nintendo tenía la regla estrictísima de solo permitir 5 juegos por año, y como Konami necesitaba lanzar otros títulos para el catálogo de la NES, necesitaba una compañía aparte. Entonces lanzaron a Ultra Games, que, fun fact, ese fue el nombre que se registró, ya que cuando Nintendo va a trabajar con el nombre de Ultra 64, el nombre Ultra lo tenía Konami, para que sepan. Dato curioso allí. Así que Konami decidió lanzar este juego en base al juego de las Tortugas Ninjas. Básicamente fue basado a los cartoons de 1987. Aunque tengo que ser honesto, este juego no tiene que ver nada que ver con el cartoon famoso que todos vimos desde pequeño. Básicamente el famosísimo show que todos vimos de nuestra infancia. Esto fue lanzado durante la segunda temporada. Recuerda que este juego en particular salió en... originalmente en Japón, en mayo 12 de 1989, el lanzamiento norteamericano, 25 de julio de 1989, y la versión europea, agosto 17 de 1990. Este juego salió en la segunda temporada, básicamente, de este show. Este juego, como dije, no está basado al todo 100% del cartoon. Este juego está más bien basado a los cómics de Mirage Comics, que... vamos a mencionar eso de una vez. Para los que no saben qué es Mirage Studios y de qué se trata esa compañía. Mirage Studios es una comic book American company, una compañía americana que hacía dibujos, básicamente. Fue fundada en 1983, de septiembre 30, 1983. Fue fundada por dos artistas comic book artists, que esos eran Kevin Brooks Eastman y Peter Alan Laird. En Dower New Sphere, en Estados Unidos. Esta compañía empezó desde esa época con el nombre de Mirage. Actualmente no se explica de qué se trata y por qué se llamó Mirage. Es más, en menos de un año se lanzó, aunque usted no lo crea, el comic book de las Tortugas Ninja. El primer comic book, volumen 1, 1984, en mayo. Ese cómic, a diferencia de las cómicas, no tenía nada que ver. Si ves los cómics de las cómicas que nosotros vimos de pequeños, incluyéndome a mí, con los cómics de Mirage, completamente diferente. En esos cómics no estaba B-Boy Rocksteady, no estaba Krang, no estaba nada de esos mutantes. En vez de esos, todos tenías a Leonardo, Miguel Ángelo, Donatello y Rafael, las cuatro tortugas que mutaron con el Ooze, básicamente. Y en ese tiempo descubrimos que Shredder, que su verdadero nombre de ese personaje es Okuro Saki. En ese cómic, básicamente, mataba al maestro de Splinter, básicamente, que es su verdadero nombre. El nombre del aprendiz de Splinter es Hamato Yoshi, que básicamente en el cómic es asesinado por Oruko, mientras que en la cómica Splinter es Hamato. Lo hicieron por muy obvias razones, básicamente. Y tampoco estaba Apron, en ese cómic no estaba. Saludos, este es Cerca del Futuro. Quiero decirles unas pequeñas correcciones durante la grabación y errores que yo cometí en ese video. Para arreglarles una cosa, April sí sale en el Mirage Comics, volumen 2, básicamente. Allí sale la chica con el Baxter Stockman, que como dato curioso, luce diferente. Tiene un pigmento de color negro. Pero April sí sale con su aspecto, cabello de color chocolatito, uniforme verde, básicamente. Y ahí conoce a las Tortugas Ninja en ese momento. En el caso de Splinter, no salió hasta volumen 3, básicamente. Ahí sale Splinter, específicamente. Y finalmente, quería también comentarles que se me olvidó agregarles esto. Es cierto que Krang, B-Boy Rocksteady no salieron en los cómics Mirage del inicio. Pero sí, en el caso de Krang, voy a comentarles esto que no mencioné en el video, es cómo salió este personaje. Bueno, Krang
salió obviamente por la inspiración de uno de los personajes que sí estaba en los cómics de Mirage Comics. Ese personaje se llama The Urutmus, que se salió en un volumen número 7, básicamente. Y lo dato curioso es que el personaje sale ahí y se parece mucho a Krang, pero no es Krang, así que para que esté cuenta. Eventualmente, el diseñador del cómic, David Wise, no el David Wise de Rewell, el compositor, es el David Wise de esa serie, para que no se confunda. Así que este hombre fue el que diseñó el Krang de los cómics. Eventualmente salió en los cómics de Archie, en la miniserie de TMNT Adventure 1991. Y en el caso de Pivot Rosteri, es correcto, esos personajes no salieron en los cómics de Mirage, nunca salieron. En vez de eso, fueron diseñados por Peter Laird para las figuras de Playmates. Esos originalmente iban a ser, y después se agregaron en las Animated Series específicamente. Originalmente eran figuritas, es decir, no salieron en los cómics. Después se incluyeron en lo de los cómics por el mismo hombre, David Wise, y por Fred Wolf, básicamente, para poner más mutantes específicamente. Eventualmente también aparecieron en los cómics de Archie. Quería decirle esto porque en el video yo básicamente no recordaba que Abril o April estaba en el cómic, en el Mirage Comics, pero luego de investigarlo, sí estaba allí. Así que para que ustedes tengan en cuenta, señores. Ahora sí, regresamos con Elga del pasado. En el de Mirage, en el de los cartoons sí estaba, pero el original no estaba allí, para que sepan. Así que en ese cómic estaban las Tortugas Ninja, Shredder, que era Okuro, Splinter mutado con el Us, y tenía que enfrentarse al Clan de Pien. Y esas escenas fueron violentas, sangrientas, oscuras, que jamás se imaginan. Muchos niños de ahora, muchos muchachos, no saben que las cómics originales de Mirage Comics era así. Pero si ven las tortugas de ahora, más infantiloides. Pero obvias razones, se reflejó más a los niños. Mientras que las de antes para audiencias mayores, aunque te lo crean. Por eso que digo que este juego está más bien basado al de los Mirage Studios que de las cartoons de que nosotros conocemos. Es más, el box art me lo dice todo, porque si notas, todas las tortugas tienen la bandana roja, pero te das cuenta por las armas. Por ejemplo, Leonardo utiliza los sables katakana, los katanas, precisamente. Rafael utiliza los sai. El caso de Miguel utiliza los nunchaku, mientras que Donatello utiliza un bow, o sea, la vara, básicamente. Se distingue por las armas. Todavía no estaba distinguido las bandas de colores, que fue más adelante en la serie, en específicamente. Entonces, Mirage Studio hizo la serie. Fue creado por el artista Michael Downey, específicamente, que trabajó en la serie de Gizmo, que es otro cartoon series. Desde ese momento, Mirage se movieron a Sharon, Connecticut, para seguir trabajando con las Tortugas Ninjas, que fue un éxito rotundo, básicamente. En especial fue ayudado por Steve Langley, que también fue uno de los que trabajaron como de las tortugas, como un letterer, básicamente, que fue el Bob Waters de los viñetas, específicamente. Después trajeron a Ryan Bro para hacer la pintura, básicamente, el tinter. Y de ahí vino el de Nueva Jersey, que es Michael Dohm, y el pincelero Gene Lanceron. Es decir, un equipo entero de trabajar las tortugas niñas para un comic book llamado The Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, The Tales of TMNT, volumen 2 específicamente, a partir de ya en 1985 en adelante. Y entonces Mirage Studios empezó a trabajar desde entonces todos los cómics de tortugas niñas. Por eso que mucha gente que me preguntan a mí, a este juego, pregunta: oye, ese no es el juego que... Es porque la gente lo confunde con otro juego de las Tortugas Ninja, que sí está basado al de los cómics que nosotros estamos acostumbrados específicamente, que es el que vimos todo el tiempo. Y ese juego es Teenage Mutant Ninja Turtles The Arcade Game, hecho también por Konami. Ese juego salió el mismo año que salió del juego de NES, aunque usted no lo creas. Salió en agosto de 1989, agosto de 90 en América y Europa, ya unos meses después, específicamente. Ese juego salió en aquel momento con las Tortugas Ninjas, con sus características bandanas, su look caricaturesco. Estaba April,
también estaba Shredder, la clan del pie, también estaba Viva el Rosteri, Krang, todos los personajes que conocemos que están ahí. En ese arcade sí están allí y son cuatro jugadores. Pues en este juego no existía nada de eso. Este juego es también más pasado al de las Tortugas Ninja de Mirage Cartoon Studios, para que muchos se pregunten, y cada vez que mencionan solamente se confunden eso. Pero lo digo esto para que la gente tenga una idea, y también los orígenes de las Tortugas Ninja específicamente. En cuanto a este juego, bueno, este juego fue el primero, y te digo una cosa, este juego es duro, durísimo, puñetero, difícil. Es de los juegos más difíciles de la NES, junto con Battletoads, Ghosts and Goblins, Silver Surfer, todos esos juegos que son demasiado duros para la mayoría. Solamente una persona como yo, su servidor, el Galil Morera, que sí está acostumbrado a jugar juegos duros, difíciles, que no le temen los desafíos. Aunque este juego no solo salió en Nintendo Entertainment System, en la NES, no señorito, también salió en ports, digamos, mediocres o menos logrados. Salió para Commodore Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, MSX, ZX Spectrum y locamente MS-DOS, que LGR hizo un video acerca del juego, y parece que el que hizo el juego de MS-DOS, que no lo hizo Konami, los otra compañía, cometió un error grave. Sabes que los saltos de las tortugas son tan puñeteramente pixel perfect o tan perfecto. Bueno, ¿sabes qué hicieron? Alargaron un poco más el amplio y hicieron el Impossible Jump. Es más, le muestro el video para que usted tenga la idea. 14 Teenage Mutant Ninja Turtles. That's another odd one for the list. This game in itself isn't the most horrible TMNT game I've ever played, but there's one problem. You can't beat the game. Seriously, there is a spot in one level it is impossible to cross. Effectively ending the game right there and making it impossible to get past. Amazing. Lo corrigieron después, pero vaya que error, y la verdad no me lo espero mucho. Sí, no me sorprende. Y por supuesto, locamente el Play Choice 10, que es el arcade, Beefy Arcade version de la NES, que me imagino que ya han oído hablar de ese arcade en mi episodio de la NES específicamente. Es más, es que el video de la NES que yo hice hace buen rato en el canal, aunque está en inglés, pero ahí está. En fin, este juego es duro, puñetero, difícil. Le faltaba balance. Es un juego de plataformas bien difícil. Y ahí menciono más adelante en el gameplay, así que ahí lo voy a salvar en ese tiempo. Lo más loco, este juego se vendió como pan calentito. Básicamente, gracias a su máxima popularidad del cartoon, los juguetes y los cómics de Mirage Studios. Aunque este juego se ocultó y eclipsó gracias al arcade que mencioné hace poco, que fue el que la gente le interesó más que este, y algunos se decepcionaron bastante. Este juego fue de esos juegos que la verdad fueron los primeros intentos de hacer juego, pero por la marca normalmente. Aunque usted no lo crea, el juego tiene diferente nombre en Japón. En Japón se conoce como Genki Kame Ninja Den, y en Europa se llamó Teenage Mutant Heroes Turtle. Sí, en Europa no se permitía la palabra ninja, lo cambiaron a Heroes. Para los que los de Europa, ya muchos lo saben, pero para los que son de regiones americanas, tenga la idea. Y otra cosa, en la publicación de Europa lo hizo Palcom. Sí, Palcom, aunque usted no lo crea. Y ese estuvo desde buen rato. También fue la sucesora de Konami para las regiones de Europa. Es más, fue esta la que permitió publicar juegos de como Protectobots, que fue la conversión de Contra en Europa con robots, ya que no se permitía humanos en ese juego. Pero también tiene sus diferencias, además del idioma. El juego fue localizado para que sea diferentes formas. Por ejemplo, el kanji se traduce literalmente Radical Turtle Ninja Legend, si lo ven aquí en pantalla. Y otra cosa, en Europa, obvio, Heroes, debido por las leyes de Gran Bretaña. En Japón se cambió algunos textos, la localización. Splinter lo dice Otocha, significa father. En más, le muestro el script, que eso lo mencioné en Carry Room Floor, para que decida que no lo estoy inventando, pero ahí está. También los sound effects de la versión japonesa suenan diferente, es decir, suenan algo distinto. Es decir, no se escuchan en la versión americana. Y la paleta de colores es diferente en las versiones japonesas. También hubo contenidos cortados. Por ejemplo, habían gráficos inusos de Bebop
y Rocksteady. Sí, algunas animaciones y uno de fuego. Un mini Technotron. Un libro llamado Thanks. Un corazoncito que se usa en el texto japonés con April. Y una tortuga van abierto. Si son los textos que no se usó. Hasta un prototipo, pero no es de gran cosa, ya que el prototipo solo te permite acceder a los stages, tan solo presionando A en el botón más Start para ganar los niveles. Así que ahí está el script de Carry Room Floor en la descripción. No es de mucho, pero ahí está. Así que tengan la idea. Eventualmente. En cuanto a Mirage Studios, bueno, continuaron trabajando los cómics de Tortuga Ninja, aunque no solamente lo hicieron Mirage Studios, también lo hizo Archie Comics, aunque se lo crea que en el juego Teenage Mutant Ninja Tournament Fighter, los monstruos que están ahí, como por ejemplo, los voy a mostrar en pantalla porque son demasiados monstruos y se me olvidan los nombres. Ahí los muestro en pantalla, los monstruos que menciono, excepto un personaje que es Asuka, que ese fue exclusivo de ese juego en la versión Super Nintendo. Todos esos personajes vienen de Archie Comics, aunque se no crea, que son tonito más suave, básicamente. El éxito de la tortuga fue tan grande que Playmate Toys hizo sus juguetes. Y sí, yo tengo uno de esos, de las tortugas. Ahí lo pueden ver, que es Miguel Ángel, en mi caso tal. Por desgracia, el equipo cerró, lamentablemente. En octubre de 2019, Viacom compró la licencia, toda la propiedad de las tortugas. Por eso que ves que Nickelodeon está haciendo eso, básicamente. Y el septiembre 21 anunció que su cerradura va a ser officially shut down. Ya, personalmente, murió el 2021. Es decir, Mirage dejó de existir, lamentablemente. Lo cual es triste, porque no solamente hicieron las tortugas, también hicieron otras cómicas que lo mencionan en pantalla, incluyendo Gizmo. Así que si tienen la oportunidad de ver las cómicas de Mirage, denle la oportunidad para los que le encantan los cómics. Así que, impresionante cómo Mirage Studio hizo una cómica platea tan hermoso y cómo hizo las tortugas ninjas, y siendo un tono oscuro, siniestro, básicamente, y poderoso, que los jóvenes de mi edad me emociono por eso, pero para los de ahora van a quedar como que otras cosas, ya saben, la generación cambia. El fin, señores, así que vamos con el gameplay, a ver de qué se trata, y explicaré el plot un poco, pero no muchos, así que vamos al gameplay. Ok, el plot de este juego es simple. El evento sucede más bien en los cómics de Mirage Comics que de los cartoons que siempre vimos. Así que ten en cuenta en eso que Bebop y Rocksteady no son parte de eso, básicamente. Ellos lo agregaron porque recuerda que este juego salió en la segunda temporada de los cartoons, así que por eso lo agregaron. Pero no tiene nada que ver con eso, así que para que sepan. En este juego, básicamente, Shredder resurgió de la superficie y gana un arma llamada la transformadora arma de vida, que en inglés es Life Transformer Gun, un arma que puede transformar a Splinter en su forma humana, lo cual es básicamente basado en las cómicas y no el de Mirage Studios específicamente. Tú juegas como las cuatro tortugas, que es Leonardo, Michelangelo, Donatello y Rafael, listos para enfrentarse al clan del pie. Así que obviamente tú tienes que derrotar a los dos secuaces, Bebop y Rocksteady. Que, por cierto, acá le decimos Rocoso, pero yo le digo Rocksteady. Y a Shredder, acá también le dice Destructor, pero a mí personalmente me gusta más el nombre Shredder, opinión propia, para que sepan. Entonces, tú tienes que rescatar a April O'Neil, después tienes que enfrentarte a una presa, buscar algunos datos interesantes, buscar el Technotron, yara, yara, especies, etc. Y algunos enemigos que aparecen, como por ejemplo Metalhead, que ya muchos van a preguntar de dónde salieron ese personaje. Bueno, Metalhead, para que ustedes tengan la pequeña idea específicamente, rapidito. Metalhead originalmente sí salió en los cómics de, básicamente, de Mirage Studios, pero no como la aparece que ustedes conocen. Este es el Dr. Metalhead que fue introducido. Era un superhéroe justiciero, después se transformó en una máquina, básicamente, como por Doctor Doom, según la historia específicamente, en el lore. Y de ahí se transformó en lo que es, básicamente. Él fue introducido por primera vez en la cómica de TMNT volumen 15, por Peter Laird. Así que, para que sepa que Metalhead estuvo hace tiempo, pero no lo que conocemos. Venía de otra apariencia, específicamente. Hasta lo cambiaron, hasta que decidió traer al personaje de Tortuga en los cómics. Así que, para que tengan en cuenta, es confuso. Les dejo el link de la descripción de ambas cosas para que estén en cuenta. Así que sí, Metalhead sí aparece en los
en los Mirage Comics, pero no de la pared que ves en pantalla. Así que para que sepa, después escapa con el gigante Bowser, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya usted sabe la historia, el típico cartoon de siempre. Ahora sí, vamos a la mecánica de juego, que es lo que nos más interesante. En este juego se divide más bien como un action side scroller action específicamente. Tú empiezas con Donatello en un overworld map, que es muy importante aprenderlo. El overworld map o el mundo del mapa tiene varios huecos o secciones que tú puedes entrar, y con uno de ellos te entra en modo side scroller específicamente. Lo que sí notaron es que las gráficas se ven que son más notado al comic book art de Mirage Studios que de los juegos posteriores que usted ve en pantalla. De los posteriores juegos como el del port del arcade y el TMNT Manhattan Project, está más al cartoon, a lo que es las cómicas. Mientras que este está más al Mirage Comics. Si ves el arte todo como medio primitivo, más antiguo, es por esos. Pero si este juego sufre unos grandes, serios problemas de lag y de, es decir, cada vez que hay demasiados sprites, el juego fliquea como el loco. Específicamente, fliquea como si fuera que algo le sucede como un glitch, pero no, es porque el juego está programado así. Y se mueve a una velocidad lenta, es decir, no se mueve a 60 frames por segundo, sino a 30, es decir, una frame rate bajo. Y lo digo esto porque si lo ve en cámara, luce algo lento, así que ese es algo que noto de este juego, que se pone muy teso cuando son varios enemigos. Así que el punto es buscar el objetivo, salir de los huecos, regresar a Upworld, etc. Sí, básicamente tú puedes entrar en cualquier hueco, pero tú tienes que buscar al punto objetivo. Es buscar ese objetivo. En ese caso, en la primera parte, tú tienes que buscar a April, que es sencillo. Solo busca el correcto hueco, te guía al otro lado, busca el otro hueco, te guía al otro lado, busca la casa donde se fue. En vez de cuando te enfrentas a un sub-boss, y ya, el juego es sencillo específicamente. En los tres primeros niveles es facilito específicamente. En el juego te encuentras con varios power-ups específicamente. En los side-scroller section específicamente te encuentras con Pizza, que es el helper. Que, by the way, las cuatro tortugas actúan como Glorify Extra Life. ¿Por qué digo esto? Lo utilizarás para el Stage 2, lo veremos después. Entonces tú tienes que buscar esas tortugas y asegúrate que ninguna de ellas muera. En especial Donatello. Donatello es el top tier de este juego, básicamente. Es muy utilísimo. Con su bow, simplemente él es indestructible e invencible. Para mí el que tiene peor arma es Rafael. Y lo digo como fan de Rafael porque siempre me encantó ese personaje. Pero a este juego siento que el size es demasiado corto con este juego. Es decir, no da muy buen alcance. En el caso de del katana y el nunchaku de Michelangelo es bastante decente, pero el bow de Donatello simplemente es superior específicamente para eso, así que para tengan en cuenta esto. Otra cosa es que en el juego tú puedes dar armas especiales, además de pizzas específicamente. Las armas que te dan pueden ser varias, te da hasta un shuriken, un boomerang, un reflector, así le llama el juego, un reflector. Básicamente tú le tiras un arco raro de energía y es el arma más poderosa del juego en específicamente. Pero hay otros sitios que se me pasa el arco, pero les muestro el manual las diferentes tipos de armas. Tú puedes seleccionarlas mediante seleccionando el botón select en el control. Entonces tú lo seleccionas y te permites cambiar el arma cuando quieras y cuando deseas específicamente. Así que yo recomiendo que utilice el select a Donatello con el reflector. Básicamente, ya que con Donatello, que es la mejor arma del juego, el bow con la mejor sub-weapon. Así que te permite hacerlo mejor específicamente. Y te da un fantástico powerhouse específicamente. Así que con los shurikens, el boomerang y los reflector o Shia o Takia, si se llama, si tiene nombre raro específicamente. Entonces tú puedes lanzarlo en el enemigo, básicamente. Tú puedes lanzarlo arriba y abajo, lo que sea, básicamente. En el caso del arma normal, tú puedes ponerlo hacia arriba. En el caso del arma, no. Me había parado, pero así que sigue. Y tiene limitadas cantidades, así que utilízalas sabiamente. Si las agotas todas, se va para siempre. Y si pierdes la tortuga, esa arma también se va para siempre. Y amenazando de las tortugas. Si pierdes una tortuga, al siguiente nivel, esa tortuga no aparece más. A menos que esa tortuga aparece rara vez en un nivel. Es más, a mí me ha pasado una vez en el caso me apareció a Miguel Ángel. Para que sepa que sí, reaparece, pero te tienes que tener suerte.
Pero si esa tortura muere, es muere para siempre. Y no, las torturas no regeneran al 100%. Así que prepárate para morir un montón. Este juego es duro, 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 duro. Este juego no reconoce la palabra amabilidad. Este juego es ruthless, no mercy. Este juego te va a destruir a montón. A menos que hayas usado el Konami Code específicamente. Que los voy a mostrar en pantalla. El Konami Code específicamente te da 4 continuos y nada más. En este juego específicamente. Que puedes amasar un poquito más en el juego. En el segundo stage ya muchos conocen que es la famosa presa. Que es donde muchos se quejan. Es el B-All del juego. Debido por los niveles acuáticos y por supuesto la música que ustedes se queda grabado a fuego vivo en su mente. Tan solo escúchela. Y así sucesivamente, este nivel, no para mí, voy a serte franco y ser honesto. El juego, este nivel no es el end or be all, sinceramente. Yo le voy a dar trucos que le voy a decir que es muy útiles. Regla número 1. Venir con una tortuga que por lo menos está medio sano y tú puedes aguantar un poco. Entonces sigue las secciones que están en el video. Primero ve arriba, luego a la sección abajo, luego hacia abajo, encuentras un otro trap. Le pueden estar donde están dos rayos. Después, cuando llegas al Electric Seaweed, las algas eléctricas, entonces cambia la tortuga, la que está más llena y más fuerte. Y si te acaba la tortuga, entonces, claro, sí, tienes que presionar el botón muchas veces para que las algas que te agarran no te atrapen y sobrevivir. Y una vez desactiva las 8 bombas. Sí, son 8. Así que, una vez eso, entonces va de regreso de vuelta a la guarida tortuga, donde Splinter fue capturado por Metalhead. Y ahí te aparece a el, ya saben, a Shredder. En la pantalla específicamente, que luce muy similar al de los cómics, pero también es, pero recuerde, esto es más a Mirage Comics que eso específicamente. Nivel 3, nivel 4 es una pesadilla, es un laberinto básicamente. En el 3 me resulta fácil buscar el objeto principal, pero lo más loco de ese nivel es las absurdas plataformas Pixel Perfect. ¿Por qué digo esto? Cuando llega a la sección donde está el agua, tú tienes que hacer un salto preciso, 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 preciso. El problema es que la tortuga salta como si fuera en la luna y rueda. Así que las veces que yo trato de saltar, siempre caigo en la maldita agua. Siempre. Lo digo esto porque yo lo viví. Así que tienes que ser bien paciente. Y donde la gente abandona el juego prácticamente. Stage 3 es difícil. Por esa razón no les puedo mostrar a nivel 4, ni 5, ni 6, que lo voy a mencionarlo en imágenes. Nivel 4 es un freaking maze, es un laberinto. Tú tienes que buscar dónde demonio está el pasadillo para encontrarse a Baxter Stockman con el gigante Mauser. Después nivel 5, tú tienes que buscar el bendito Track Normal en la cantidad de hueco y sin que te detecten los Foot Clan específicamente. Y tienes que encontrarlo. Así que, y no, y cada hueco te encuentra un DRN, enemigos que son extremadamente fuertes, que no sé, eso es cierto, que casi me olvidé mencionarles, los enemigos. No, esos enemigos ni siquiera tienen que ver con ninguna de las dos cosas. Es decir, es como una mezcla entre los cómics de Mirage y con las otras, sí, es una mezcla rara específicamente, y que nunca hemos conocido específicamente, no como los de las dos siguientes juegos que sí sabemos que son los Foot Clan, el clan del pie. Mientras estos amigos son extremadamente raros específicamente. Claro, vemos a los ninjas, pero no muchos. Mientras que los otros son monstruos con monstruos sierras, otros con patas largas y otros... sí, monstruos raros específicamente. Así que selección de amigos es bastante cuestionable. Pero ahí están.
Una vez enfrentado a esos monstruos, te encuentras con el Technodrome, entras allí y derrotas a Shredder, y después Krita se transforma en humano y ya, etc. Así que no es de mucho. ¿Piensas que esto es fácil? No, señorito. De los dos primeros, el primer stage es sencillito. El 2, si sabes adiestrar bien a las tortugas y llegar saludable a la presa, puedes pasarlo. Nivel 3, ahí donde empezó la dificultad poderosa. Los saltos complicados del agua es 1. 2, llegar sano y tener suficientes misiles. Sí, suficientes misiles. En la tercera nivel tú tienes que buscar los misiles por ahí, en cada casa. Si no tienes misiles, tienes que ir a esas casas que están ahí para derrotar los block sections, las partes que están bloqueadas para pasar. Te digo esta cosa, me demoró buen rato tratando de bloquear eso todo específicamente. Pero una vez te guíes y ya. Pero el nivel 4 ya es un freaking maze, para que sepan. Así que en términos de dificultad, se ve que está bastante all over the place. Primero, el primer nivel, facilito. Segundo nivel, medio. Pero del 3 en adelante, ahí con el juego se pone puñetero. En especial los últimos stages. Pero una vez que te acostumbras, lo puedes hacer. Pero eso sí, tienes que tener la paciencia para dominar este juego con los cuernos. Así que ten cuidado de eso. Por eso dice el título, puñetero y duro y brutal. Lo digo esto ya. Por eso el título está así. Gráficamente, como mencioné, está más bien basado a los Mirage Comics o que otra cosa. Sí se ve bastante primitivo. Y este juego salió en 1989. Para ese punto los juegos venían más avanzados, pero este es de los juegos que imitó más a los juegos del 87, 88, tipo Castlevania 2 específicamente, para que sepan. Y eso que Castlevania 2 es más avanzado gráficamente, en mi opinión, pero ahí está. Así que gráficamente se ve más así. Musicalmente es el típico música de Konami, así que algunas músicas me gustaron bastante, por ejemplo la del segundo stage, el de la presa. Esas son las que más me gustan específicamente. La música es bastante decente. No tan espectacular como los otros dos, que eso superaron en términos musicales. Pero es ok. Es disfrutable, no molesta mucho los oídos específicamente. Eso sí, el sonido del ti-ti-ti-ti es... algunas personas lo encuentran bastante irritante. A mí no me molesta mucho, me pone algo tenso porque tengo que buscar la pizza. Pero algunos lo encuentran bastante molesto o irritante a la vez. Así que es comprendible. Así que, como dije, el gameplay es, como dije, algo imbalanceado, pero se puede superar. Un poco puñetero, pero se puede hacerlo. Música, decente. Gráfico, como dije, típico de Konami, miras cómics, etcétera, específicamente. Y así es el juego, sinceramente. Pero también este juego fue conocido por... famoso por AVGN, aunque este no lo crea. Les muestro unos clips famosos de él, que él comentó. Además, algunos tricks de Ryukar. Ahí va. ...around and deactivate all these bombs. And there's so many things out there to kill you, and you have a time limit. So, naturally, you're rushing to make it through as fast as you can. And all these electric plants hurt you, so you need a lot of patience. But how could you have patience when you're in a fucking hurry? Fuck! Level 3 is like a maze. You're in the turtle van going around, and there's steamrollers coming at you from everywhere. And you know what I always thought was really weird? Why does the turtle van watch what's coming up? Oh, you son of a fuck! And you know what pisses me off? They're turtles, for fuck's sakes. They can't even swim? And look at this shit right here. These spike walls come at you like an Indiana Jones booby trap. And some game designer who's laughing their ass off just decided to put a pizza down there. Okay, well, what's the point? I mean, are you gonna be suicidal enough to go and try to get that pizza? I mean, who's gonna do that? It's impossible. Well, you can just walk over it? You can just walk over it. Something about this game is so damn nostalgic. The music, the graphics, the characters. So why the hell does it suck so bad? TMNT starts off mostly harmless. Stage 1 isn't even worth talking about, and Stage 2, the dam, is the level everybody always thinks of when we talk about this game. But the truth of it is that the dam really isn't even that hard. It takes a few tries to get down, but I think most people could get by after figuring it out. Stage 3 is where shit really starts to stink. The level's a huge maze, and unless you know what to do, you're gonna spend hours
hours going through every building and sewer looking for the way out. But stage 4 is where the game really starts to get hard. So many enemies, spike traps, things that shoot laser beams, and then this ridiculous Indiana Jones booby trap. But nothing compares to stage 5. The enemies in the cave are beyond absurd. They deal so much damage, take so many hits to kill. You're better off just trying to avoid them. The Technodrome is the unholy gauntlet of suffering as you limp your way through getting destroyed by everything, including these impossible guys with jetpacks who shoot lasers. The final hallway to Shredder has so many of these guys, and you're lucky to see halfway through this room before gaming over. Now let's backtrack. The reason this game isn't number one on the list is because of an item called the Scroll. The Scroll is this super overpowered wave move that obliterates mostly anything in your path, including bosses like the Technodrome. It also makes the jetpack laser guy hallway infinitely easier. You can farm scrolls in stage 3, which is the only way you're beating this game unless you're a god at it. But fuck that, I say get the scrolls, kill everything, and make Shredder your bitch. Y así es el juego, señores y señores. TMNT en la NES. Juego duro y difícil, puñetero, como dije, no es para apto. Este juego simplemente no es apto para personas que no tienen esos testículos de acero, esas bolas de acero para aguantarlo, como yo. Es más bien para personas que disfrutan más el juego, que son de NES de esa época, que los de ahora. Así que si eres de esa época que disfrutaste los Tortugas Ninja en arcades o buscaste los anteriores, lo más probable es que te vayas a decepcionar mucho este juego. Pero si eres como yo, siendo un hardcore gamer o hardcore fan de las tortugas, o no le importa los juegos duro y puñetero, entonces sí le puedes dar una partida a este juego un ratito. Así que, en mi opinión, no es tan malo como muchos reclaman, diciendo que es malo, difícil, que no sirve de nada. No. Simplemente fue el primero de su clase, pero eso sí, se ve que Konami lo hicieron con más aprisa que con ganas. Pero, y además de ser otro game, pero como dije, es decente, puede entretener todo el rato. Eso sí, difícil hasta más tarde. Así que este título es mixto en muchas ocasiones, para la opinión de varios, así que para que tengan en cuenta. Ahora sí, a la conclusión, mis queridos amigos. En fin, señores, espero que les haya gustado este video de las Tortugas Ninjas. La pregunta del millón, ¿les recomiendo este juego? Se lo dejo ya a ustedes en los comentarios o en las personas que están en el video, básicamente, porque este juego es mixto en términos de personas específicamente. A mí personalmente, yo nunca me niego y tampoco me oculto y tampoco me da miedo de decirles que yo disfruto este juego. Es de mis guilty pleasures de NES. Si yo soy gente que le gusta jugar juegos difíciles o imposibles, a mí no me molesta. Simplemente disfrutar el título y pasarla bien. En este juego, en ese caso, a mí me sirve. Pero si eres gente que le encuentra muy duro o imposible o les molesta juegos difíciles, yo respondo decirles no. Recomiendo otros juegos de Tortuga Ninja que sean más fáciles. Está el port del arcade que lo hizo Konami, que también publicado por Ultra Games. Está el que yo tengo, que es Tortugas Ninja 3, The Manhattan Project, el clasicazo legendario y bastante perseguido y reconocible, Teenage Mutant Ninja Turtles in Time. Si tenías Sega Genesis, puedes comprarte Teenage Mutant Ninja Turtles, The Hyperspace Storm, perdón, en trabalenguas, a mí me pasa eso. Y finalmente, los juegos de pelea, que es TMNT Tournament Fighter, en especial de Super Nintendo, que es el que más recomiendo, que es buenísimo juego, que sí, tengo que hacer la reseña de juego algún día. Así que a esa parte sí les prometo en eso. Así que veremos si el otro año hago ese video como debe ser, ya que estoy muy atrasado en eso. Así que sí, si eres como yo, que le gustan los juegos duros, imposibles, le encanta el juego de NES y es un hardcore de las Tortugas Ninja, dele la oportunidad. Pero si eres esa gente que no tiene la paciencia o no le gusta en general los juegos duros o lo encuentra tan agonizante, mejor encuentra otro título de Tortugas Ninja en vez de eso. Así que para que sepan. Gráficamente, como mencioné, son normalillos, no son tan espectaculares. Sí, son de la época de NES primeramente. Obviamente los personajes se resemblan más a los de Comic Mirage que los de Cartoon, básicamente. Yo les digo de una vez, la música está ahí, pero como dije, me gusta la música de NES, yo la disfruto de todos. Es algo que a mí me gusta. Algunos se van a decepcionar que no haya música de Tortugas Ninja, eso yo lo entiendo. Así que en esa parte ahí, yo entiendo esa situación. A mí personalmente me gusta. Así que es mi opinión personal, para que sepan. Así que tengan la idea.
Este juego salió también, aunque ustedes no lo crean, para que sepan, este juego se lanzó, relanzó en el 2007 en la Wii, en el Virtual Console, en esa época. Después se lanzó en el 2012 de 2024, específicamente. Y después se relanzó otra vez en el TMNT Teenage Mutant Ninja Turtles Kawabunga Collection, que te recomiendo que cheques el video de Pixel to Pixel reseñando esa colección, donde están todos los juegos clásicos de las Tortugas Ninja. Así que si tienes eso, se lo recomiendo bastante. Así que este título, como dije, no es para cualquiera. Solamente si eres como yo, que le gustan juegos duros e imposibles. Pero si no, aléjate de lo más posible y encuéntrate con otro juego de Tortugas Ninja que se te hace más digerible a tu gusto. En fin, señores, espero que les haya gustado este video. Y en el próximo video vamos a reseñar Mortal Kombat 4. Así que no se lo pierdan ese video en particular. Así que sin más, hasta la próxima, mis queridos amigos, y cuídense, señores.